Ahora iniciamos con el ejercicio número 2. Recordamos que el cuadernillo, que digamos estos ejercicios, son netamente del cuadernillo ya elaborado, ¿sí? No son de la fotocopia, sino del cuadernillo. Bien, sí. Bueno, acá lo que me daba era el librería Arcoiris, uh-huh. artículos, productos y todo lo que está en esta fila. Pregunta, vamos con la pregunta. Vamos explicando y yo te voy preguntando así vamos viendo si has comprendido la cuestión. Sí. Letra arriba y letra abajo dentro de una misma celda. ¿Cómo se ha hecho? Voy escribiendo. Sí, a ver, dame un ejemplo. Sergio Brandán, por ejemplo. Yo pongo, vamos a ponerle mayúscula. Sí. Sergio. Sí. Yo quiero que Brandán abajo se escriba. Escribo, aprieto la tecla Al. Sí. Enter. Sí. Y escribo Brandán. Y te queda abajo. Pero poner Enter bien. Queda bien. Perfecto. Queda perfecto. Ok, bien. Uh-huh. Bueno. Me dice, el trabajo práctico número 2. El artículo será completado con autollenado comenzando con el 2000. Uh-huh. Entonces yo acá tenía que poner. Ahí tuve primero duda, pero a después ver, lo reaccioné. A ver. Puse 2000. Sí. Sí. Después agarraba y tenía que ir al autollenado. Sí. Sí, que creo que. A ver si eran herramientas. Uh-huh. El autollenado me parece que lo tenés que buscar en edición. En edición. Rellenar, ahí era. Rellenar. En edición. Y bueno, yo primero pensé que era hacia abajo. No. No, y tenía que ir en serie. En serie. Uh-huh. Entonces ahí en serie, sí. Yo determinaba si era columna. Ajá. Yo necesitaba en columna. En columna. Columna. Bien. Me pedía el incremento y acá me decía con un incremento de 100. Uh-huh. En el incremento tengo que escribir 100. Uh-huh. Y. O sea, para que aceptar. Vaya 100, 101, 100. 102. Claro. ¿No? O 100, 200, 300, 400. Claro. ¿Cómo es la cosa? De a 100. De 100 en 100. O sea, que iba a ser 100, 2000, 2100, 2200. Perfecto. 2300. Bien. Y así se completaba. ¿Límite se pone? Si quería le ponía límite, pero ajá. como yo marcaba el rango, era sí. hasta ahí. Perfecto. Entonces me o quedaba. Sea, que no se excedía del rango que me pedía. Perfecto, ¿sí? Y eso era con autollenado. Bien. Después me decía que. O sea, lo que nos permite el autollenado, en lugar de andar escribiendo uno por uno, en el lugar de que tengamos, qué sé yo, 300 artículos para poner, con el autollenado lo hacemos de una sola vez. Claro. Perfecto. Era ahorrar tiempo. Ahorramos tiempo. Después decía, bien. Completar el producto con 10 registros, productos de librería. Esto uh-huh. lo tenía que inventar yo, uh-huh. que le bien. Puse nombres. Bien. El precio de costo, que sí. sería este, sí. Otra vez con autollenado, comenzando con el 0,25, sí. ponía 0,25, sí. me iba a edición, me iba a rellenar, uh-huh. a serie, sí. volví a poner fila, el incremento que me pedía, que era 0,05, sí. y aceptaba. Bien. ¿Sí? Perfecto. Después la ganancia será completada, también la ganancia era con autollenado, empezando con 0,50, me iba a edición, rellenar, serie, uh-huh. y volví a cambiar el incremento. Bien. Y volví a aceptar. El precio de lista, ahí ya me empezaba a pedir fórmula. Uh-huh. El precio de lista es la suma entre el precio de costo sí. y la ganancia. Entonces ahí yo ponía igual, uh-huh. Abría paréntesis, las celdas C3 más C2. Antes de explicarme, por ejemplo, y esto es otra pregunta y de paso mi sí. lista te lo va a agradecer. Esto, yo no quiero que se imprima más grande, pero sí lo quiero visualizar más grande. Me voy a la parte de zoom. El doble, por ejemplo, lo quiero, como para verlo mejor. Y le pongo 200. Ah, pero espectacular. Uh-huh. Ahí se ve. Ahí yo veo, ahí yo veo. Perfecto, bueno, bien. No es que se va a imprimir de este tamaño, sino lo que lo se hace es la ver. Visualización. Uh-huh. Perfecto, ahora sí. Entonces yo ponía para sacar la fórmula, sí. cuánto me salía el precio de lista, me paraba en la celda de precio de lista y sí. hacía la fórmula. Sí. Igual C3, que ajá. era el precio de costo, sí. más la ganancia. Sí. ¿Sí? Ajá. Y luego, bueno, ese era uno. Y después, parándome acá, en la cruz negra hacia abajo, copiaba la fórmula. Ah. Para que se haga todo igual. Perfecto. Otra preguntita. Sí. Por ejemplo, acá, producto. Producto, ganancia, total. ¿Cómo hiciste para ponerlo en el medio de la celda? Yo lo que hice fue, lo marqué todo. Sí. Hola. A ver. ¿Y cómo hacemos para dejarlo bien en el centro? Marqué todo, sí. clip derecho, ajá. formato de celda, sí. me fui a alineación, ajá. en la parte horizontal puse centrar, sí. y en la parte vertical también puse perfecto, centrar. Perfecto, muy bien, porque si no te queda o arriba o te queda abajo, no claro. te queda en el medio.
Y bueno, y después puse aceptar sí, y quedó. Ya quedó. Bien, bárbaro. Bueno, después me decía, la cantidad vendida, ¿sí? ¿La cantidad vendida la tenemos que escribir o tenemos que...? No, no, eso también lo tenía que escribir yo. Pregunta, ¿cantidad vendida de qué? ¿De productos? Sí. Bueno, ¿y por qué dice pesos entonces ahí? Por un... Tenés razón, yo le... pequeño por... detalle. Sí. ¿Cómo hago para sacarle el signo pesos entonces? Yo me voy. Otra cosa, si es cantidad, no lleva decimales. O sea, generalmente cuando va con el signo pesos es porque es moneda y se le puede poner dos decimales, tres o la cantidad de decimales que vos quieras. Sí. Pero la cantidad me imagino que es la cantidad que se compró o que se vendió, ¿verdad? Claro. Bueno, en este caso entonces se va el signo pesos y se va el decimal. ¿Cómo hago entonces para sacarlo? Yo lo elijo. Sí. Podemos elegir el rango completito para no andar eligiendo uno por uno. Sí. Sí. Me voy a formato. Sí. Formato de celda. Sí. El número, ajá, le pongo general. Claro, perfecto. Aceptar. Entonces, de esa manera quedan cantidades y 30. Muy bien, Silvana, muy bien. Ajá. Ah, ¿sabe cuándo fue el error? ¿Cuándo? Cuando yo lo que hice fue, lo hice primero y después le puse el formato de peso. Y lo puse todo junto. Ah. Ahí, bueno, okay. Ahora para acá que quede lindo, sí, yo lo que hago le vuelvo a hacer. Elijo todo el rango, sí, formato de celda, me voy a alineación. Y lo voy a centrar para que quede mejor. Pongo aceptar. Claro, perfecto. Queda en el, justo en el medio. Queda justo en el medio. Buenísimo. Bueno, el total, ajá, que sería este, sí, corresponde al al producto, o sea, es una multiplicación, del precio de lista, que es este, sí, y la cantidad vendida. Se tendría que hacer entonces la fórmula. Igual, F3... que es el precio de lista, sí, E3, que es el precio de lista, ajá, por F3, que es que la cantidad vendida, ajá, ¿sí? Y me daba 22,5. Vamos a corroborar a ver si está bien, porque como cambia acá, bueno, era pesos, entonces lo que podemos hacer, bueno, lo que hago es lo borro. ¿Qué cosa? Esto, y lo vuelvo a poner. ¿Pero por qué? Para corroborar a ver si está bien. Pero si nosotros, si al pararnos en la celda, aquí arriba sale en el cuadro de fórmula... Sí, 0,75 por 30, ajá, me daba el resultado. Sí, sí, sí. Y bueno, y acá lo que hacía era copiar la fórmula hacia abajo. Con el clic arrastrado. Sí, y era eso lo que te pedía el ejercicio. Perfecto. O sea que la ganancia, en este caso, te quedó este. Sí, ¿sí? 0,50 según cada producto. Está bien, perfecto. Bueno, bien, bastante bien. Bueno, lo vamos a volver a poner en 100. Y bien, lo vamos a... Borramos la parte de Sergio Brandán. Bien. Y archivo guardar, obviamente se sabe que es para guardar el documento. Sí, igual este ya está guardado. Perfecto. Yo le pongo bien cerrar. Ahí me pregunta si deseo cambiar los cambios. Le digo que no. Ajá. Bien. Se guarda. Bueno, cortamos la grabación. Vamos a ir haciendo cada una de las grabaciones por cada uno.